¿Sabías que Diego Boneta debutó en Código Fama? ¿Sabes que es muy supersticioso y posee objetos de la suerte? ¿O sabías que modificó su cuerpo para parecerse a Luis Miguel? Todo esto y más a continuación en 20 cosas que no sabías de Diego Boneta. Número 1. Su nombre completo es Diego Andrés González Boneta, es un actor y cantante mexicano. Nació el 29 de noviembre de 1990 en la Ciudad de México, por lo que a la fecha tiene 30 años de edad. Mide 1.75 metros y pesa 76 kilogramos. Sus padres son Astrid Boneta y Lauro González. Su cabello y sus ojos son color café. Número 2. Diego debutó en la pantalla chica cuando tenía 12 años en la primera edición del reality show infantil Código Fama en el 2002 y dice que su éxito y talento se lo debe a su abuelo materno, Otto Boneta, que era psiquiatra, letrista y compositor de canciones. Aún así, nunca llegó a conocerlo. Número 3. En dicho show donde hizo su debut, se podría decir que adivinó el futuro, pues en él tuvo que cantar un tema clásico de Luis Miguel, La chica del bikini azul. ¿Quién podría prever que en la siguiente década iba a protagonizar la historia del cantante? Número 4. Diego Boneta sabe tocar guitarra y no solo eso, sino que quien lo enseñó fue el mismísimo Tom Cruise, pues durante el 2012 en la filmación de Rock of Ages, en la que participaba el actor Top Gun, fue justamente el actor Tom Cruise quien lo enseñó a Boneta a tocar la guitarra para su rol en el film. Número 5. Diego Boneta debutó como modelo en la pasarela de Dolce & Gabbana realizada en Ciudad de México, donde también participó Juanpa Zurita, quien interpreta a su hermano en la serie Luis Miguel de Netflix y con quien tiene una muy buena amistad en la vida real. Número 6. En su carrera musical en el 2005, Diego Boneta lanzó su primer álbum musical llamado Diego. Un año más tarde, lanzó el mismo álbum pero esta vez en portugués, cuando cantó en el Maracaná frente a 120.000 personas, y en el 2008 publicó su tercer álbum Índigo, en donde incluyó algunos temas en inglés. Número 7. Algunas películas y series donde participó Diego Boneta son Código Fama en 2002, Misión SOS como Cristian Martínez en 2004, Rebelde como Rocco Besauri en 2005, Pretty Little Liars como Alex Santiago en 2010, Rock of Ages como Drew Bowley en 2012, Scream Queens como Pete Martinez en 2015, Terminator Dark Fate como Diego Ramos en 2019 y Luis Miguel como Luis Miguel en 2018 y ahora más recientemente en la segunda temporada de esta misma serie. Número 8. Como cantante, Diego Boneta fue nominado en los premios MTV como Mejor Solista por Índigo y además antes fue nominado a los premios Orgullosamente Latino a Solista Latino del Año por su disco Diego, pero en ninguno de los dos ganó el premio. Número 9. Diego Boneta no se considera una persona muy supersticiosa, aunque aún así tiene dos cadenas que nunca se saca del cuello. Una es de su abuelo materno y la otra lleva el lema de su vida que es querer es poder. Número 10. Diego dice que su insulto favorito es puta madre, pues como podemos ver en la serie de Luis Miguel, tiene que decir esta frase además de muchos otros insultos, y él ha admitido en varias entrevistas en español que usa muchos insultos pero que su favorito siempre será ese. Número 11. Diego es un amante de los perros y esto se ve reflejado porque tiene una perrita llamada Aquila Cabrona, y el talento y éxito de Diego Boneta llega hasta su mascota, y es que su perrita Aquila es toda una estrella que sale en comerciales y tiene miles de seguidores en redes sociales. Número 12. Para realizar el papel de Luis Miguel, Boneta se sometió a un procedimiento para lograr la separación en sus dientes y así darle más similitud y veracidad a su interpretación de El Sol de México, y cuando terminaron las grabaciones, se sometió a otro procedimiento para volver a poner a sus dientes en su lugar normal. Número 13. Las bebidas alcohólicas favoritas de Diego Boneta son el metal y el tequila. Pero si de comida hablamos, los tacos al pastor y el sushi le encantan, pues se considera muy mexicano. Además, su programa de televisión favorito es la serie Narcos, pues ahí salen dos de sus amigas, Ana de la Guerrera y Stephanie Stigman, y a él le encanta apoyar el talento latino. Número 14.
Diego Boneta fue acosado por una conductora chilena. Sucedió durante el paso de Boneta en el Festival de Viña del Mar, cuando fue abordado por una conductora. Esta lo besó en los labios y Boneta solo se retiró incómodo por la situación. Más tarde, el video fue publicado en Twitter y todos decían que Boneta fue acosado por esta conductora. Sin embargo, ante esto, Diego solo dijo, la verdad, lo último que quería es que le perjudicaran la carrera a esta mujer. Entiendo la postura de los fans, de sus comentarios y lo que estaban diciendo, pero al final de cuentas tampoco sentí que fuera para tanto. Número 15. Respecto a su vida amorosa, Diego Boneta tiene un gran listado, empezando por Camila Cabello, con la que se veía que se podría formar una relación, pues se le vio muy coqueto con ella en la entrega de los premios MTV Movie and TV Awards, donde no dejaban de mirarse e incluso intercambiaron teléfonos, pero no pasó de eso. Más adelante se dice que Diego Boneta podría haber tenido un romance con su compañera en la serie de Luis Miguel La Serie, llamada Camila Sodi. Sin embargo, se separaron tiempo después. Luego, Diego conoció a Maite Rodríguez, con la que mantuvo una relación bastante pública, pero se separaron durante la cuarentena y actualmente se dice que está saliendo con Renata Notni. Número 16. En 2014, Tizzy Kandler determinó que Diego Boneta fue uno de los rostros más bellos del mundo y, hablando de su físico, para poder interpretar a Luis Miguel en la serie del mismo nombre, Diego tuvo que someterse a grandes modificaciones físicas, así como cambios en su quijada, nariz y cabello, además de que usará una prótesis de papada y mejillas con la intención de dar más realismo al personaje. Número 17. Un apodo muy peculiar que le pusieron sus amigos fue Magic Diego, cuando en una boda escuchó una canción y comenzó a despojarse de su ropa. Cuando sus acompañantes se dieron cuenta, estaba a nada de quitarse la camisa, y a partir de ahí se le conoce como Magic Diego. Número 18. Diego Boneta aparece en el video musical About You Know de la actriz Miranda Cosgrove. Número 19. Cuando se mudó a Nueva Orleans e iba a hacer su primer almuerzo solo, entonces se puso a cortar un aguacate para acompañar un pollo que estaba preparando, pero lo cortó mal y en cambio se hizo una herida en su mano, por lo que tuvo que ir al hospital ya que era una herida muy profunda y le pusieron 12 puntadas y tardó casi un mes en recuperarse, y justo fue la primera semana que empezó a filmar Scream Queens y la producción se puso como loca. Número 20. ¿Cuánto dinero tiene Diego Boneta? Se dice que tiene alrededor de 3 millones de dólares, pues al parecer para su papel de Luis Miguel en la serie Luis Miguel La Serie de Netflix, cobró un total de entre 100 mil y 175 mil dólares, una verdadera fortuna.